Me cabe cachito. Dale. Cabeza. Papi. ¿Qué lo vas a sacar? Dale, dale, que tenga brise. Espera, esto. Hola, va. Está una barreta, loco, que la hacemos barreta, pues está así. Está abriendo los brazos. Sí. Le pido hacer una declaración. Dale. Acá, estamos todos los compañeros. ¿Ah? Dale. Escucha. Hace una hora y pico y los bomberos están pedidos y no vienen. ¿El accidente fue a qué hora exactamente? La UI. Poner 12:45. No puede ser que unos bomberos que están a escasos minutos de un rescate, tengamos que esperarlo más allá de que tengan que frecuentar varios accidentes. ¿Ah? En una urgencia se está muriendo una persona, no sé ya si se murió. Fue que metí a su murió. Sí, ya se murió. A la 1 y 5 se llamó, porque yo trabajo en el Parque Industrial Cañuela, se llamó desde allá a los bomberos, anoticiándolo de que había un accidente en la ruta 6, a 6 o 7 kilómetros sentido a Luján, porque no tengo exactamente cuál es el kilómetro. Pero acaban de llegar. Sí, 1 y 5 son las 2 y 10 de la tarde. Y fue una falta de respeto. Cuando hay en juego una vida de una persona, me parece una falta de respeto. Llamé en sendas oportunidades y me cortaban el teléfono. Lo tengo marcado acá. Ahora lo tengo cuarto. Me quedé sin batería llamando. Eso es una vergüenza. Ok. Eduardo, bueno, si nosotros pusimos los conos todo acá. Para que la comunidad de Cañuela sepa la que... Yo soy de Río Cuarto, Córdoba. Soy de Río Cuarto, Córdoba. Es mi compañero. Hoy me encuentro con esto, ni con ganas de pisar la ruta de Buenos Aires. Ni con ganas. Fíjate el pozo que hay ahí, que la gente... Por eso se frenó. Uh-huh. Ahí hay un pozo delante de este camión que fue embestido atrás. Hay un pozo que es imposible pasarlo. ¿Tiene pulso? Imposible, no tiene signos vitales. Y más en un lugar muy difícil para controlarlo, pero por ahora... ¿Estaba bien cuando hablaba con ustedes? Perfecto, hablaba 10 puntos. Y llamábamos a los bomberos y nos preguntaban a qué jurisdicción pertenecía. ¿Qué quieres que me ponga a medir? A ver... ¿Qué pasó, Espíndola? ¿Por qué la demora en llegar? Nosotros cuando lo avisamos, lo avisaron y salimos. O sea que recibimos la alerta y salimos para acá. Uh-huh. O sea que no es que una demora por... No, porque la gente dice que empezó a llamar a la una. No, nosotros apenas nos avisan, lo construimos en el lugar. Y lo encontramos con esto, como lo vos has visto. Con el impacto de un camión contra otro que lo llevó a la parte de atrás. Uh-huh. Tenemos con una víctima. Bien. ¿Hubo otro accidente también? No, este era uno. ¿En el deslinde no hubo uno? No, avisaron también en el deslinde que había un impacto entre dos autos y también lo construimos en el lugar en el deslinde y no... ¿No fue grave? No, no fue grave. O sea que no hubo. Hubo una confusión, te explico. La confusión fue que dos autos estaban conversando, estaban juntos de trompa y la gente pensó que había habido un impacto entre dos vehículos.
Después cuando le avisa de este, bajamos a este. Ah, ustedes también entonces perdieron tiempo yendo al otro. No, nosotros le avisaron de este y después cuando estamos en el lugar, después también nos avisan de este accidente. O sea que, como en aquel no pasó nada, que eran dos autos que estaban conversando. Vinieron para acá. O sea, directamente vinieron para acá. Me lo pone, no me lo dejes sentado ahí. No, pues, póngamelo en una camilla, soy compañero, soy ser humano. ¿Ah? ¿Y dónde está? ¿Dónde están los funcionarios públicos? La policía, señor, gendarmería, ustedes que están en línea vial, son ustedes los que tienen que proceder. Ahora hay que esperar la línea forense, ¿no es cierto? Sí, lo comprendo, pero no habrá forma de que. Pero podamos bajar, aunque sea. De que descansen. Que vengan los peritos y eso van a hacer. Un compañero de la mano, loco. ¿Por qué no le tomás la presión o algo, Mariano? Tomate la presión. Tranquilo, pa. Dale. Yo tuve dos infartos, es el cinco. ¿Querés estar un rato ahí con nosotros en la ambulancia? No, si me muero, muero con mi compañero. No hay problema, gordo, tranquilo, pa. ¿Querés hacer? ¿Querés pararte un rato ahí? No, no estés mirando acá, vamos a parar un poquito en la otra base, dale. Vení, vamos. Vení, vamos, dale. Vení con nosotros, vení cachito, vení. Está la doctora, está. Dame un toque, que salimos por acá. Los felicito, feliz cumpleaños. En el kilómetro 195 de la ruta nacional 7, aquí hace instante termina de producirse un grave accidente de tránsito. Hay dos camiones involucrados. Un tremendo golpe. Hay una persona que se encuentra fallecida. Ya personal de bomberos voluntarios y de la policía municipal se encuentra en el lugar. Tremendas imágenes. Kilómetro 195 de la ruta nacional 7. Un impacto de frente entre dos camiones. Los bomberos en el lugar. Este equipo que ha terminado de perder su carga. Tremendas imágenes, la ruta que se encuentra totalmente cortada. Vamos a ver. Aquí terminó su recorrido. Uno de los camiones impactando contra un gran árbol. Volvemos a reiterar, hay una persona fallecida. Tremendo accidente de tránsito aquí en el kilómetro 195 de la ruta nacional 7. Buen día, ¿pudieron ver algo? Buenos días, ¿pudieron ver algo? ¿Cómo? ¿Pero pudieron observar algo? ¿Cómo fue el accidente? ¿O saben? No. ¿No? No, yo tenía por dónde estoy. Muy amable, gracias, ¿eh? Toda la carga que se ha
volcado acá sobre la cinta asfáltica. Hay unos camiones que están en marcha, que fueron los primeros que tuvieron que esquivar. Ya el personal de bomberos que está tomando nota de todo lo que aquí ha pasado. Volvemos a reiterar, hay una persona fallecida. Tremendas imágenes las que estamos viendo. Kilómetro 195 de la Ruta Nacional 7. Aquí va a haber trabajo para rato, para poder despejar la ruta y dar vía libre para que vuelva el tránsito a fluir. Tremendo accidente. Este equipo lleva, o este camión, llevaba electrodomésticos. Kilómetro 195 de la ruta nacional número 7. Dos camiones involucrados. Que está tratando de colaborar con otro para poder sacarlo de lo que es la zona de la banquina. 195, la ruta nacional número 7, nosotros nos vamos a retirar del lugar. Gente, se va más para atrás. Acá estamos en la localidad de Sanford. Se produjo un accidente entre tres camiones. Había uno estacionado en la banquina, el otro estaba parado en el semáforo y el tercer camión se queda sin freno y lo embiste en su parte trasera. ¿Alguna persona resultó herida? Mira, teníamos información nosotros cuando salimos del cuartel que había el chofer estaba atrapado en la cabina del camión, pero al llegar al lugar había podido salir por sus propios medios. Esto es viniendo de Chavás a Sanford en el primer semáforo. Sí, en el primer semáforo del lado de Chavás, digamos. Entonces, a la llegada de ustedes me decían no había ninguna persona atrapada. No, ya el chofer había salido por sus propios medios y no tenía ningún tipo de lesión. Está en tránsito parcialmente cortada una mano acá en el lugar, pero está transitable. Parte de la cabina de este tercer camión, que aparentemente se quedó sin frenos, se incrusta en el acoplado de uno que estaba sobre la mano de la banquina. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? ¿Van a desincrustar los camiones, a liberar la ruta?
Bueno, estamos esperando, están tratando de sacarlo los choferes sin intervención nuestra, así que nosotros estamos esperando por la duda que necesiten algún apoyo, alguna herramienta o algo así. Tenemos aquí el camionero, bueno, en este accidente, aquí muy cerca del acceso al Ejo Ledesma. ¿Desde Pergamino viene usted? De Pergamino, con semilla de alfalfa, me dirigí a Córdoba y bueno, al cruzarse un perro, el camión que venía adelante, frenó y yo para no chocármelo, frené y bueno, se me cruzó el acoplado en la ruta y ahí pasó lo que se está viendo. ¿Por qué puede haber ocurrido esto? Usted dice que frenó y ¿por qué el acoplado que vuelca? Creo que porque se debe ser porque lo que venía atrás vacío, viste, por eso se acostó. Si no, si hubiese estado todo cargado parejo, no creo, viste, que se hubiese podido volcar. Pero bueno, no, para no chocarme el otro camión de adelante, viste, así que tuve que frenar y bueno, la frenada pasó esto, que se volcó. No, no venía nadie del otro sector, no, por suerte, ¿no? No, por suerte, válgale que no venía nadie frente tampoco. Porque quedó justo arriba de la ruta. Sí, justo arriba de la ruta, que bueno, si hubiese venido alguno, podía haber ocasionado algún otro problema, viste. Ya ha sido sacada la lanza para darlo vuelta, para enderezar el camión. Sí, cuando venga la gente nomás, viste, para sacar las bolsas de acá nomás, lo vamos a parar al acoplado y... ¿Va a venir la gente de la UATRE? Sí, la gente de la UATRE. Ya le dijeron muchachos acá que le dijeron que viniera, así que vamos a retirar las bolsas y pararemos el acoplado y tiramos las bolsas arriba de vuelta. ¿Usted ni un... no, se ha hecho nada? No, por lo menos, nada, ningún problema. C5N que nos muestra lo que está sucediendo ahora en Panamericana, allí en el ramal Pilar, kilómetro 57. Esto sucede mano a capital. Están todos los carriles inhabilitados, obviamente, porque allí chocaron dos camiones. Pero vean lo impactante de las imágenes de cómo han quedado estos vehículos, toda la carga derramada. Es imposible transitar por allí desde hace más o menos una hora aproximadamente. Reiteramos, accidente en Panamericana. Chocaron dos camiones. Esto sucede en el ramal Pilar, en el kilómetro 57. Diego Fernández. Daniela, el desvío se realiza a la altura del kilómetro 58, un kilómetro antes del lugar donde chocaron violentamente en esta mañana los dos vehículos pesados que vemos gracias al helicóptero de C5N. Los dos camiones iban en el mismo sentido de circulación, mano a la capital federal, cuando alguno, por razones que se van a tratar de establecer, rozó al otro vehículo pesado y casi este camión termina cruzándose de mano. Observemos el detalle, la fuerza del camión contra el guardrail metálico que logró contener el avance del camión descontrolado que se dirigía hacia la mano inversa, es decir, hacia la zona norte. El tránsito permanece totalmente interrumpido, sentido hacia la avenida General Paz. Hay varios kilómetros de embotellamiento, sentido a la ciudad de Buenos Aires. Mucha precaución además. Camiones con enormes acoplados, varias toneladas en su carga. Ahí se ve la carga derramada, la verdad que yo no llego a distinguir, ¿no? Que es, pero sí, casi en su totalidad de uno de los vehículos. Sí, Daniela, parecieran ser una especie de tanques. Estamos tratando de averiguar con la gente de la autopista la carga de qué se trata, pero podrían tratarse una especie de tanque, material metálico, ¿no? Que llevaba este camión, al menos el que estamos viendo en pantalla, en detalle. Diego, ahí todavía no comenzó el trabajo pericial, pese a que ya pasó un tiempo, porque yo veo una especie de polvo, ¿no?, derramado ahí alrededor de los... Probablemente esto tenga que ver con el contenido de la carga, pero todavía no se empezó a trabajar en el lugar. Aún no, esperemos que sea lo antes posible, aunque se va a tardar mucho, Daniela, en retirar estos vehículos pesados.
por la forma en que ha quedado este camión. Fíjate, montado sobre el guardrail, la parte de la cabina. Va a costar mucho retirarlos una vez que se culminen las tareas de peritaje judicial. Ahí vemos, mira, ahí se ve la carga. Tanques también, ¿no? Sí. Pareciera carga varia, porque atrás paneles parecieran que lleva cargas generales. Sería lo que lleva este camión con un enorme acoplado. Y este otro vehículo, un Ford, ya de varias décadas, transitando en el ramal Pilar de la Panamericana, sentido a la ciudad de Buenos Aires. Chocaron ambos vehículos pesados en el mismo sentido de circulación, y hay un carril reducido también sentido al norte. Allí vemos, Daniela, el helicóptero cuando amplía la imagen. También la reducción abarca sentido hacia el norte de la provincia de Buenos Aires. Por precaución se ha reducido uno de los carriles, queda uno solo habilitado, Manuel Norte, y el tránsito, como decíamos, totalmente cerrado, sentido a la capital federal. El derrame del gasoil, de los líquidos sobre la traza de la autopista Panamericana. Sí. Los bomberos tuvieron que actuar en el lugar para rescatar al camionero del vehículo de color blanco, que veíamos la cabina totalmente irreconocible, deformada, contra la baranda de contención, justo en el parquizado que divide ambos sentidos de circulación del ramal Pilar de la Panamericana. Allí está cómo quedó el camión, la parte del tractor de la cabina atravesada entre el parquizado, y allí están los hombres de la autopista arrojando este material absorbente sobre los aceites, gasoil, líquido de frenos, que han quedado desparramados en la traza de la Panamericana. Material absorbente para luego pasar una especie de cepillo de gran tamaño, por supuesto, y realizar las tareas de barrido y limpieza una vez que haya absorbido ese material. Ahora, la demora, Daniela. Mirá, impresionante. Lo que es la cantidad de camiones que circulan en hora pico en sentido a la ciudad de Buenos Aires, algo que ya lo hemos hablado en gran cantidad de veces en este espacio, los camiones que permanentemente en hora pico complican los accesos al área metropolitana. Y allí vemos justamente la presencia de este tipo de vehículos, que es masiva, sentido a la ciudad de Buenos Aires, mezclados con autos particulares, lo que hace que el riesgo sea aún mayor. Allí comienza el operativo de la seguridad vial, desviando el tránsito, corriéndolo hacia la colectora, porque claro, metros más hacia adelante no se puede seguir avanzando. La cola es impresionante de camiones que circulan por el ramal Pilar de ruta 8 de la Panamericana. En Pilar, propiamente dicho, es donde ha ocurrido este grave accidente en la mañana de hoy. Se lo estamos mostrando con el helicóptero de C5N a las 8:45 que está sobrevolando la zona norte del conurbano bonaerense. Bueno, con esto se van a encontrar los que tengan que salir a la calle, salir con tiempo, allí en esa zona, el ramal Pilar, kilómetro 57. Quería preguntarte, Diego, ¿qué pasa con Panamericana más adelante ahora? Y está muy cargada, pero no tanto como en otras ocasiones, porque naturalmente, Daniela, muchos vehículos están trabados todavía en este sector sin poder llegar a la zona del Talar, de Don Torcuato, de San Isidro, de forma tal que cuando se libere la traza en este sector, la situación se va a complicar y bastante a medida que nos aproximemos a la ciudad de Buenos Aires. Bien, un informe, digo, muy completo, además un helicóptero que nos permite visualizar no solo el impacto, cómo quedaron las unidades, sino además todo lo que el trastorno que significa. A ver, es diciembre, siempre es complicado. Diciembre en cualquier país del mundo, quiero decirlo. Me ha tocado por cuestiones laborales estar en Londres, en Nueva York. En Londres casi pierdo un avión porque no había manera de llegar al aeropuerto por el tránsito que había. Digo, cuento lo que es el diciembre en cualquier país del mundo. Claro, en otros países quizás hay una mayor infraestructura para enfrentarlo, ¿no? El diciembre, como nosotros, bueno, ni qué hablar, problema de red vial, hora de calor, cortes de luz, ya lo sabes. ¿Para qué reiterar lo que todos sabemos? Con esta imagen, sí, Diego, querías agregar algo. Permitime agregar que trasladaban aceite
Los camiones. Eran tanques de aceite. Tanques de aceite. Bien. Alerta en C5N, accidente fatal en Panamericana. Allí está nuestro compañero Adrián Saloni. Adrián, buen día. Sí, muchas gracias, Daniela. Estamos en la autopista Buenos Aires-Rosario, en el kilómetro 120. Aquí se produjo un accidente fatal. Un camionero de 56 años murió como producto de este choque. Este choque se produjo esta madrugada, fue entre dos camiones. La información que tenemos es que este camión que estamos observando, que quedó, bueno, completamente retorcido en cuanto a sus hierros, ni se visualiza la cabina de cómo ha quedado este transporte. Chocó contra otro camión, se lo llevó por delante, pero este camión, el que se lleva por delante este chofer, no tenía luces. Este fue el principal problema, la principal consecuencia de este accidente. El camión que se lleva por delante no tenía luces. Allí vemos al hijo del chofer fallecido, también los familiares, a un delegado del gremio de los camioneros que llegaron hace minutos para, bueno, ver qué fue lo que ocurrió. Sabemos que el chofer entonces falleció, tenía 56 años, quedó, bueno, completamente destrozada la cabina al llevarse por delante al otro transporte. El transporte que venía sin luces es el de cabina roja, que vemos así al costado de un patrullero. Este camión que chocó llevaba alimentos para supermercados de la ciudad de Buenos Aires. Adrián, perdón, esto que veíamos hace instantes, sí, era la cabina del camión totalmente aplastada. Correcto, correcto, Daniela. Lamentable cómo ha quedado este camión, los hierros completamente retorcidos. La cabina ha desaparecido, sí, debido al fuerte impacto que ha tenido con el otro transporte. Y el camión rojo que recién mostrábamos es el camión que se lleva por delante. El camión que quedó ahora y que está completamente destrozado. El otro está entero, pero esta imagen es realmente impresionante. Sí, sí, impresionante. Pude conversar con el hijo, que me acaba de decir que sí, que realmente se enteró hace 2 horas. Rápidamente la policía lo llamó y se hizo presente en el lugar. Hay 2 patrulleros que están estacionados en la banquina. Esto sucedió entre las 4:30 y las 5 de la madrugada. Y la consecuencia, el principal problema es que el camión que estamos viendo en estos momentos, el de cabina colorada, no tenía luces. Es por esto que el chofer que murió, que tenía 56 años, no lo vio y se lo llevó por delante. No está cortada la autopista Buenos Aires-Rosario. Esto fue sentido a Buenos Aires. Ya se realizaron las pericias correspondientes, pero lamentablemente el chofer murió en el acto. Bueno, hace tiempo no contábamos accidentes de camiones, ¿no? Diego Fernández, creo que en el mes de enero o diciembre hubo una seguidilla. Después la restricción de los camiones, pensamos que podía tener que ver con eso, pero en este caso, Diego, sencillamente se trata de otra cosa, ¿no? De un vehículo que una vez más no está transitando con las cosas como corresponde, ¿no? Como, Daniela, ejemplo, sin las luces, un camión sin luces en la Panamericana viajando mano a capital, no se entiende. Lo que decíamos más temprano, ¿no? Controles en Libertador y La Pampa, en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué pasa quizá en la Ruta 9 con los transportes de cargas? Veíamos recién el camión que los faros delanteros al menos le funcionaba. No entendemos por qué el camionero iba con las luces apagadas o quizá tuvo algún desperfecto en las luces traseras de ese vehículo pesado. Ahí vemos a veces no están en condiciones, Diego. Esto lo decimos cada vez que hay un accidente. Nosotros en el lugar, Adrián Saloni en muchos casos va, hace primeros planos de las ruedas, nos muestra, las ruedas están lisas. El desgaste, muchas, claro, veces los vehículos funcionan en condiciones que no corresponden, ¿no? Sí. Entendemos que hay una persona que está trabajando, pero también hay alguien que tiene que controlar que no esté circulando así. Sí, Daniela, acá estamos con un señor que transita, bueno, en forma muy seguida la autopista Rosario-Buenos Aires. Señor, bueno, es costumbre que los camiones vayan sin luces, porque el problema de este choque fue que un camión venía sin luces y el otro transporte se lo lleva por delante. Sí, a veces sí, pasan sin luces. A veces no. Bueno, ayer en la mañana, más adelante, llegando a Varadero, un camión también se quedó dormido y se quedó entre los 2 carriles, ¿vio? Así encajado y bueno,
siempre suele pasar. Y bueno, en parte de esta zona, por la niebla, porque hubo mucha lluvia y siempre pasa. ¿Usted la transita siempre a esta hora? Sí, siempre. Vengo a la tarde y vuelvo a la mañana. Y siempre suele pasar cosas así. Además, quizás la imprudencia de muchos choferes es que van por el carril rápido, ¿no? Sí, sí. Sí, para el carril rápido y bueno, te cruzan, te tiran los camiones encima. Como viste recién el camión que pasó, el bocinero que pegó el móvil acá, que suele pasar. Ahora, ¿usted no tiene miedo con su moto circular por esta vía? No, porque yo cuando vengo de día, a la tarde vengo de día y bueno, a la mañana salgo así, en la mañana, vuelvo a la mañana temprano, ya de día. Creo que tiene que tener mucha prudencia, ¿no? Sí, sí. Sí, muy, muy, muy complicado. Señor, muchas gracias. Listo, no, gracias. Bueno, aquí entonces, el señor que está con su moto, que transita esta autopista, pero hay que señalar entonces, este accidente se produjo entre las 4:30 y las 5 de la madrugada. Este chofer de 56 años murió. Bueno, es impresionante la velocidad que pasan los camiones, ¿eh? Nosotros hace más de media hora que estamos ubicados sobre la calzada y lo vemos, Daniela, a la velocidad que pasan los camiones. Adrián. Y este camión, me están contando, sí. Este camión, Fabián, el que iba sin luces, iba por el carril rápido. Otra imprudencia de este chofer. A ver, vamos a aclarar, Adrián, no te vayas. ¿Hay una velocidad máxima para camiones? Sí, 80 kilómetros por hora. Que de hecho muchas veces está impresa, ¿no? En esos, sí, en la parte de atrás. En la parte de atrás de los círculos blancos, cada vehículo pesado, entre comillas. Y 90 para los que es 80, 90. Que no se respeta, Fabián. En general, uno los ve que pasan a más de 100 kilómetros por hora. Bueno, camiones con Adrián carga, acaba de pasarle un camión recién a 120 o 130. Tranquilo. A ver, circula sin luces. ¿Cuántos kilómetros habrá circulado sin luces? Muchos. Es probable, sí. Nadie lo vio. Hay que ver, hay un peaje cerca en Alsina, me parece. Pregunto, ¿no debiera haber una ley? Ay, doman una ley. Sí, una ley votada por el Congreso. Dicho sea de paso, el Congreso podría sesionar alguna vez, ¿no? Si no les molesta, ya que están. Podrían equivocarse, levantar la mano. Cuando levantan la mano, aprueban algo, ¿viste? No sé, digo. Y podrían sancionar una ley que diga que toda persona está en condiciones de retener a un camión cuando circula sin luces por una autopista, vía rápida o lo que fuera. Entonces, que el empleado del peaje, la empleada del peaje pueda no levantar la barrera si el camión no tiene luces. Digo, hay que ser drásticos, como lo era la idea de Randazzo de los horarios. Hay que ser drásticos con los accidentes viales. No podemos seguir de brazos cruzados como seguimos en muchos más temas. Digo que en esto no seamos tan, porque en esto no afecta a nadie, pueden hacerlo los legisladores. Nadie les va a decir nada, no tengan miedo, hagan algo. Esto es inaudito, que un camión esté por una de las autopistas, o la autopista más comercial importante, más importante de la Argentina, sin luces. O sea, esta muerte no es una casualidad, no es la fatalidad, es la causalidad. Esto tenía que terminar de manera dramática como terminó. Ahora, fíjate, el camionero, ¿qué culpa tenía el que murió? Bueno. ¿Qué culpa sí, tiene? Fabián, como yo te comentaba, el camión que venía sin luces iba por el carril. Por el carril rápido. Mira, está viniendo un camión por la vía que estamos nosotros. Sí. Mirá la velocidad que pasa. Este camión que ahora vamos a ver. A la velocidad que pasa. Es impresionante. Ahora, bueno, ningún tipo de control. Solamente el patrullero que llegó al lugar porque, bueno, obviamente se enteraron del accidente y llegaron rápidamente. Ya se realizaron las pericias, pero después control. En cuanto a los camiones, a la velocidad que vienen, no hay. Y en la calzada están las frenadas. Hay un montón de frenadas de camiones que seguramente tienen que hacer. En este caso, como este señor que iba sin luces y terminó, entre comillas, matando a otro chofer que venía circulando bien, ¿no? Sí, yo no sé si alguno de los patrulleros tendrá los controles de velocidad, viste que son las pistolas, sí. Las pistolas no sé si tienen a mano.
Hay puestos fijos, Fabián, por ejemplo, en la autopista La Plata-Buenos Aires, en la Ruta 2, que se implementan en los feriados, en los fines de semana largos. Allí hay controles, pero básicamente para los automovilistas particulares que van a la costa y luego le vienen multas terriblemente caras por exceso de velocidad en La Plata-Buenos Aires, en la Ruta 2. Pero se intensifican esos controles, da la sensación, solo en los fines de semana largo y para los automovilistas particulares. Y claramente con un fin recaudatorio y no de prevención. Además. Solamente para recaudar. Está bien que se cobre multa, pero es solamente, no hay una cosa que te diga, no, anda más despacio, bajá, cuidado. ¿Lo ves permanentemente en las autopistas de ingreso al área metropolitana, los camiones y los micros de larga distancia, a la velocidad que van? Se te pegan detrás de un auto particular, que pueden hacer un desastre. Si uno no se corre, puede ocurrir un choque terrible con uno de estos vehículos pesados, ya sea un camión con acoplado, con carga. El peso que lleva, es imposible que lo frene, que lo maniobre. Se descontrola ese vehículo. O un micro de larga distancia. Permanentemente los vemos en la Panamericana circulando por los carriles que no corresponden, como en el caso que contaba Adrián allí en el ramal Campana de la Panamericana. Diego, acá Andrés dice, Andrés Repeto nos cuenta que él hoy a la mañana vio una gran cantidad de camiones, esto puede tener que ver con el paro de mañana. Seguro. Que hubiera más camiones circulando, ¿no? Pero en este caso, y le vamos a preguntar a Adrián Salonia si nos está escuchando, porque sí, sí. Da la sensación que el trabajo pericial ya lo realizaron, por eso se puede circular por ahí, ¿no? Pero la zona no está ni cercada, ni se está advirtiendo, si bien son vehículos de gran porte, tampoco se está advirtiendo con balizas a quienes vienen atrás, ¿no? Me parece. Y mano a capital, Daniela. Sí. Claro. Que es el mayor tránsito. Ese es el peligro. Ese es el peligro, Daniela, porque no hay nadie que advierte lo que ha ocurrido en el kilómetro 120 de la autopista Rosario-Buenos Aires, mano a capital. Eso también es una gran imprudencia. Yo no veo ningún tipo de control, pero tampoco nadie que avisa que acá hubo un accidente fatal. Las pericias terminaron, los peritos se fueron, solamente hay un patrullero. El camión que venía sin luces, el chofer, está internado pero fuera de peligro. No ha sufrido heridas de gravedad. Pero sí, rápidamente podemos observar que muchos choferes se están bajando, están estacionando algunos camiones en la banquina. Sabemos que entre ellos hay cierto también compañerismo. Se bajan algunos choferes para ver qué ocurrió, como el caso de estas dos personas que están ahí ubicadas y se están interiorizando sobre qué le ocurrió a su compañero. Pero la gran imprudencia entonces está... Se me ocurre, Adrián. Sí. No, ahora vos no lo podés hacer ahora, pero a uno se le ocurren notas al aire. Ir con un controlador de velocidad, pararnos, por ejemplo, en esta ruta o en otra, y ver a cuánto van los camiones. Bien, ¿y por qué se la agarran con los camiones? Porque los camiones son culpables del 30% de los accidentes. Mirá este, Fabián, mirá este a qué velocidad esto viene. Claro. En primer lugar viene en el carril rápido, prohibido, no pueden ir en ese carril. Nos hace luces. No, es importante remarcar esto que dice Adrián, Diego. No pueden ir por el carril rápido, pero van. Y esto pasa siempre, ¿eh? Van. Pasa siempre. Este accidente que está relatando Adrián ocurrió, uno de los camiones iba en el carril más rápido, que iba sin luces. Iba sin luces y en el carril más rápido. ¿Algo más se puede pedir? Y ahí están las consecuencias. Y acá están las consecuencias. Así terminó la historia. Ahora hay otro choque entre dos camiones en la 25 de mayo a la altura de Varela, mano al centro, está cortada la de Lepiane. Fíjate, hora pico, preparo, colapso total en las autopistas de Lepiane, Perito Moreno, 25 de mayo, porque otro choque entre dos camiones a la altura de Varela, mano al centro porteño. Si estos camiones no estarían circulando en este horario, no estaría cortada la de Lepiane, la gente podría ingresar de forma algo más cómoda al centro de la ciudad. Uno a veces puede no tomar conciencia, ¿no? No pensar que tal vez si algo no funciona en el vehículo, bueno, no va a pasar nada, pero cuando vemos esta imagen de cómo quedó la cabina y pensamos que una persona murió aplastada ahí adentro, ¿por qué? Porque había dos luces que no estaban funcionando. La verdad es que es terrible. Es de locos lo que estamos contando.
Pero bueno, apelar a la responsabilidad de cada uno a veces es difícil, porque evidentemente en este caso no pasa. Una persona puede alegar que no tiene el dinero para hacerlo y es el vehículo que utiliza para trabajar, pero son las reglas. Y lo que pasa es que cuando no hay nadie que controle estas reglas, sucede esto. Bien, perfecto, ya volvemos con esto. Gracias, era muy buen trabajo, ¿eh? Es viernes 5 de septiembre, lamentablemente los sunchalenses y la gente de la zona tenemos que amanecer este último día de la semana con una noticia trágica, accidente de tránsito ocurrido en Ruta Nacional 34, cerca de nuestra ciudad de Sunchales, precisamente entre la localidad de Tacubral y Sunchales, a 5 kilómetros de nuestra ciudad. Esta mañana, siendo alrededor de las 5:20 de la mañana, tenemos que ser testigos de un lamentable accidente de tránsito protagonizada por dos colectivos, dos empresas de colectivos y un camión que transportaba maíz. Lamentablemente, como resultado de este accidente de tránsito, hubo dos personas fallecidas. Una de ellas se tiene que ver con el chofer del camión y la otra con el chofer de la empresa de colectivo Flecha Bus. De acuerdo a los datos recogidos en el lugar, por testigos, por camioneros, a quien le agradecemos profundamente el testimonio de Diego, camionero de San Jorge, que se dirigía hacia la ciudad de Quimilí, nos pudo relatar lo siguiente. Eran las 5:20 de la mañana, no había neblina en el momento del accidente de tránsito, incluso recién comenzaban a caer algunas gotas, teniendo en cuenta el pronóstico del tiempo que anunciaba para el día de hoy, lluvia. Bueno, tenemos, si bien una mañana gris en nuestra ciudad de Sunchales, podemos decir que iban dos colectivos, uno de la empresa Vaso y el otro de la empresa Flecha Bus, que se dirigían hacia el norte, desde el sur hacia el norte. Y el chofer del colectivo se dirigía desde el norte hacia el sur. Aparentemente, por condiciones que todavía se están investigando, el camión se habría de cruzado de carril y chocó frontalmente a uno de los colectivos de la empresa Flecha Bus, que tenía solamente dos pasajeros más los dos choferes, porque esta empresa Flecha Bus había llegado a Sunchales, uno de los destinos que tenía estipulado en su ruta de tránsito, y había descendido a 16 o 17 pasajeros aproximadamente en Sunchales. Solamente quedaban dos mujeres como pasajeras que se dirigían al norte de nuestro país. Y como resultado de este accidente de tránsito que chocaron frontalmente, tenemos de saldo al chofer del camión, que murió en el acto. Su cuerpo fue despedido a varios metros incluso del accidente de tránsito y comenzaron a llegar los primeros auxilios, personal de bomberos de nuestra ciudad de Sunchales, quienes trabajaron arduamente sobre la cabina del colectivo Flecha Bus para poder sacar a uno de sus choferes, que inclusive estaba con vida, charlando con su compañero de trabajo. En el momento de sacar a este chofer, se le hicieron todos los procesos de reanimación y lamentablemente cuando llega la ambulancia Emerger de nuestra ciudad al lugar de los hechos, fallece. Así que tenemos como resultado a dos personas fallecidas. El otro colectivo involucrado no ha tenido ningún tipo de heridos. Por suerte, todos se encuentran en perfecto estado. Y las dos mujeres que han sido pasajeras de la empresa Flecha Bus, al igual que el otro compañero del chofer fallecido, fueron trasladados por la ambulancia Emerger a nuestra ciudad. De acuerdo a la gravedad del mismo, de allí se van a derivar seguramente a algún centro de salud privado o permanecerán en el hospital de nuestra ciudad, teniendo en cuenta que fue un accidente de tránsito. Está interviniendo en este momento policía científica de nuestra ciudad, de la localidad de Tacubral también, y por supuesto, la ruta que está cortada desde hace más de 3 horas aproximadamente, donde sabemos que las condiciones climáticas no acompañaron quizás este día viernes, pero a pesar de que no había neblina, a pesar de que no había lluvia, lamentablemente tenemos que decir que ocurrió este accidente de tránsito. Entre los camioneros, entre diferentes trascendidos y personas que están en este lugar, podrían afirmar que quizás se pudo haber dormido este camión, por eso que se cruza de carril e impacta frontalmente con el colectivo Flecha Bus. Está todo en materia de investigación, está el fiscal Loyola también
trabajando en este hecho. No quisieron dar declaraciones a la prensa, pero este es el material que hemos recogido a las 8 de la mañana aproximadamente. Y eran la 1:15, más o menos, 1:20. Cruzamos el ferrocarril, venía atrás de otro que era un chasis acoplado. Y vengo yo levantando atrás de él y venía más o menos 150 metros. Y veo una luz que se me viene. Se ve que era otro camión de frente, mordió la banquina o algo porque está la huella ahí. Y siento un golpe y me quedó la dirección nula y bueno, empecé a sentir ruido y todo y se ve que yo me desmayé o me descompuse o algo y bueno, yo me desperté o un chico que paró en otro camión, otro chofer y bueno, me sentó ahí, después me trajo para acá todo y me dijo que estuve inconsciente como 15 minutos que me estuvo hablando y bueno, y me socorrió él, a Dios gracias. Sí. Bien, o sea que se cruzó el camión, te cruzás. Y fue todo tan rápido que claro, y había otro compañero esperándome acá en la estación de servicio, que yo le había dicho como menos que a la 1:00 a.m. iba a andar ahí, íbamos a arrancar a las 7 y íbamos los dos para la Manao, sí. O sea, lo que te acordás es que un vehículo se te viene de frente. Se me vino y yo sentí como un golpe para mí, me tocó y bueno, yo ahí mordí la banquina y bueno, me quitó el volante y me sacó. ¿El otro vehículo no se detuvo? No, no me acuerdo ni qué camión era, porque fue todo tan rápido que no. Miramos la cabina y decimos, realmente una desgracia con suerte, ¿no? Adiós, gracias. Adiós, gracias. Sí. Venía solo vos. Sí. ¿De dónde venía? De Arroyito, Córdoba. ¿Hacia dónde? A Virrey del Pino, Buenos Aires. ¿Y transportás? Jarabe de Arcor. De Arcor. Glucosa. Bien, y ahora hay que esperar hacer el transborde, ¿cuál va a ser y el próximo paso? Estamos ahí, no sabemos todavía, no tenemos noticias, así que bueno, vamos a esperar a ver qué novedades hay y después, bueno, veremos si se tiene que transbordar la mercadería o cómo vendrá. Claro. Y sí, no sé. No queda otra. No sé, sí. Sí, después el camión se cargará arriba de algún carretón y se llevará. ¿La primera vez que te pasa esto? Es la primera vez. Claro. Sí, de 13 años que hace quedando arriba el camión, la primera vez. Una ruta muy transitada, los 24. Sí. También el tema de banquinas es otro de los problemas que se plantean. Sí, ¿no? Sí. Tal vez si tenías un poco más de banquina, a lo mejor hubiera sido otro programa, ¿no? Qué sé yo, eso. Está el mando supremo. Cuando tiene que pasar, pasa. ¿Sos creyente? No soy creyente. Pero cuando tiene que pasar, pasa. Pasa.
Estamos ubicados en la ruta 34, aquí donde se está llevando a cabo toda la construcción de la autovía, y frente al cementerio calle San Juan, para que usted se ubique. Y nos acercamos porque se produjo un accidente donde los involucrados son dos camiones. Usted sabe que es una zona donde se debe conducir con mucha paciencia y aguardando, porque como están trabajando es necesario que se tengan en cuenta ciertos recaudos. Bueno, aparentemente lo que sucedió es que detuvieron la marcha de un camión procedente de tránsito de la provincia de Córdoba con rumbo a Ceres. Cuando él se detiene, el camión que venía detrás, aparentemente, que todavía no conocemos su procedencia, no frena, no lo puede esquivar y termina, como usted está viendo en imágenes, incrustado casi con la cabina completa en el otro camión. Esto ha desatado un caos. El señor que conduce este camión que provocó el accidente ha sido trasladado al hospital de nuestra ciudad, al hospital Amílcar Gorosito, y en instantes vamos a saber cómo se encuentra, por lo referido por fuentes policiales que estuvieron en el lugar hasta hace instantes nada más. Estaba aparentemente con algún tipo de quebraduras o traumatismos, pero estaba consciente, se podía expresar. Se lo vamos a completar más tarde esta información. Lo que sí le puedo agregar que aquí esto se transformó en un caos. El apuro es increíble, es increíble. Pasaron por encima los conos que eran de contención para no avanzar por seguridad, porque había que realizar el peritaje. Bueno, ¿qué quiere que le diga, señora, señor? Es como que hay un desprecio por la vida increíble. Los banderilleros creo que hoy han tenido un susto enorme porque los camiones se vinieron sobre ellos, pudieron escapar, pero están todo el tiempo exponiendo su vida. La falta de respeto, el querer pasar, no importa dónde, es algo que no tiene nombre. Esto fue un caos por la imprudencia, por no respetar lo que la policía decía, porque había que llegar a casa. Lo único que yo particularmente justifico fue una ambulancia que debía llegar sí o sí, porque tenía la urgencia que meritaba el paciente que llevaba. Yo no puedo entender que pongan en riesgo su vida y la de los demás solamente por ganarle al reloj, ¿cuánto? 5, 10, 15 minutos. Una barbaridad. Bueno, les decía, vamos a completar la información luego. Está el señor procedente de tránsito, que fue quien recibió el impacto, Daniel. Quisimos conversar con él, pero está muy nervioso, obviamente, muy asustado, preocupado. Así que está también realizándose toda la pericia policial. Por eso lo que le contamos lo hacemos desde el lugar de los hechos, de acuerdo a los testimonios que recibimos y también en parte de la policía. Y también para que usted vea en lo que se transforma este lugar cuando ocurre algo y la paciencia se termina demasiado rápido, demasiado rápido. Accidente totalmente terrible, lamentable. Tenemos que hablar de dos personas fallecidas y una muy, pero muy grave en el Hospital Municipal de Campana. El camión que ustedes ven en imágenes, que se encuentra en la zanja entre lo que es justamente la autopista y colectora, fue quien habría ocasionado este accidente, que comenzó 11:30 de la mañana. Este camión venía procedente de lo que es Capital Federal rumbo a Campana en el kilómetro 71, pierde el control, todavía no se sabe si por algún desperfecto técnico o humano, rompe la barrera de contención y se pasa al carril del sentido contrario. Esto es donde estamos ubicados nosotros, que es justamente Campana, sentido Capital Federal. Claro, ¿qué ocurre? Cuando se pasa el camión, producto de algún desperfecto, choca con la barrera, impacta de lleno con dos camiones y un tercer auto, un tercer vehículo en realidad, que pasaba justamente a esa hora del mediodía.
Ustedes van a ver el segundo camión, que es de una empresa de gas licuado, que es la de la empresa Licagás, digo bien. Y bueno, la peor parte se llevan los conductores, tanto el chofer como el asistente de esta empresa de gas, Liquigás, digo bien, que lo que ocurre, hicieron a partir de la colisión, del impacto, hace una especie de tijera ese camión, pegando la cabina contra lo que es el tanque de gas. En ese momento ellos quedan atrapados, se produce un incendio, una explosión, y lamentablemente pierden la vida. Bueno, estos fueron los dos hombres que podemos decir que tienen más de 50 años y que son de Moreno. Más información, todavía no tenemos los nombres, pero sí sabemos justamente que se tratan de dos personas que superan los 50 años, tanto el conductor como también el asistente, el compañero, que nos contaban justamente la empresa de Liquigás, que era muy común que el chofer vaya acompañado también por otra persona. Y el tercer camión que ustedes no ven en imágenes, y para eso ya me voy apoyando en las otras imágenes que ustedes tienen por parte de la producción, es un camión que llevaba arena, que se lleva la peor parte también en realidad, porque queda todo aplastado el camión, ustedes no están viendo. Y en este momento lo que está ocurriendo del otro lado, Diego, Melina, todo el peritaje que se lleva adelante científico a través del rodillo, marcando el tiempo, la distancia y armando justamente lo que es el mapa accidentológico. Me dicen que la morguera acaba de llegar y también han convocado justamente a la policía biológica para ver todo lo que hace a esta sustancia sumamente inflamable, peligroso, como es el gas butano. ¿No? El gas butano es un gas tóxico. Sí, ahora, y a eso me refiero con la pregunta que te iba a hacer, Chaco. El tanque del gas butano, ¿se lo ve intacto? O sea, si hubo una explosión, no fue de la del tanque. No, pues todos enseguida asociamos un camión con gas butano, una explosión, y decimos, explotó el tanque, pero el tanque no explotó. Lo que pasa, Diego, que ustedes ven justamente lo que es el tanque, la parte de atrás. Ajá. Pero nosotros tuvimos la posibilidad, ¿sí?, de pasar sin las cámaras para entender justamente la complejidad de este choque. O sea, que sí explotó el tanque. En realidad, dicen que la parte, el tanque tiene lo que es un mini tanque entre este, una reserva entre lo que es este tanque y la cabina, según lo que nos cuentan. Entiendo. Y eso habría explotado, generado el incendio y rápidamente habrían fallecido los dos conductores que no pudieron salir. Claro, son compartimentos distintos. Explotó uno de ellos. Son compartimentos distintos. Entiendo. Exactamente. Claro, claro. Eso es lo que nos cuentan, eso es lo que nos cuentan, y por eso, fíjense que ya llevamos más de 3 horas donde se están realizando todos los peritajes científicos. ¿Juan? Han convocado, y no me parece mal, sí, Melina. No, perdón, completá que ahora te hago la pregunta porque te interrumpí, perdóname. No me parece mal, y hay que recalcar que por la gravedad y por la sustancia, dicen que no hay ningún tipo de derrame, pero para verificar y que esté todo ok, han llamado justamente a la policía biológica. Sí, lo que yo te quería consultar es si iban a hacer algún tipo de trasvasamiento de ese tanque que se lo ve intacto a algún otro contenedor. Había cuenta que es el que protagonizó el accidente. Claro, puede tener fisuras o... Claro, o alguna avería, o no sé, por ahí así roto. Solo no lo pueden llevar o desenganchar y enganchar en alguna otra cabina. Estas no son sé las imágenes a las que nos hacía referencia Juan Cruz, ¿no? Que fueron grabadas con anterioridad. O sea, esto no es en vivo, es minutos después del accidente, para terminar de tener una idea. Ahora sí, viendo estas imágenes uno entiende un poco más, ¿no? Sí. Pero volviendo a lo que preguntaba Meli, ¿está previsto este operativo, Juan Cruz? Bueno, eso es lo que dicen en realidad, que no hubo daños mayores, que no hay que lamentar ningún tipo de cuestión de sustancia y que no van a trasladar nada. Pero por las dudas, sí, y ante cualquier chequeo profesional, convocaron justamente, además de la policía científica, lógicamente para dar todos los peritajes pertinentes, a la policía biológica. Y lo que ustedes están viendo, le pido a mi camarógrafo Casareto, por favor, que nos ubiquemos en el tercer carril, que es justamente el carril rápido que viene desde la capital hacia Campana, porque ustedes pueden ver que a esta hora de la tarde se ha cortado el tránsito del carril rápido, repito, del carril que va desde Capital hacia Campana, para reparar lo que es toda la vía de contención. Y ahí ven justamente a personal de AISA, de la autopista, digo bien, y también a personal de Defensa Civil colaborando con todo lo que tiene que hacer con la reparación.
Entendemos que es un accidente de tránsito atípico porque justamente uno de los autos involucrados es un camión que transportaba un gas que es altamente inflamable por su condición de gas, pero además es tóxico. Lo que me llama la atención, no sé, por ahí vos estando en el lugar has escuchado alguna razón o alguna explicación, es que nadie está con ningún traje especial, ni con máscaras, ni con esos trajes que se suelen ver, por ejemplo, que son como, decimos, como de cazas fantasmas, que uh-huh. en otras ocasiones se los ve, esos trajes que son todos blancos, como de aislamiento. No he visto a nadie. Mira, Melina, para ser sinceros, uh-huh. Todavía no se llega a entender con precisión cómo fue que... Sí se entiende cómo fue la mecánica del accidente, pero no se entiende en realidad cómo fue que explotó y se encendió de lleno todo lo que es la cabina de este camión que ustedes están viendo en claro. imágenes. Bueno, eso no se llega a entender. Por ahí uno puede decir algo que no es correcto por parte de un tecnicismo que no entiende, pero lo que sí podemos confirmar es que explotó la cabina, se incendió y los dos conductores, quien manejaba y su asistente, no pudieron salir de la cabina. Claro. Sí, o sea, pasando en limpio, Juan Cruz, hubo una explosión. Sí. Todavía no está claro qué fue lo que explotó. Hubo una explosión, fue lo que generó que se incendie la cabina y los dos conductores no puedan salir, además de estar heridos por un choque de frente. O sea, hubo una explosión que generó fuego en el motor y la cabina. Pero no está claro todavía si el tanque de gas butano que está, lo vemos, sin ser expertos en la materia, lo vemos bastante entero, si lo que explotó fue algo relacionado al gas butano que transportaban o si era otro compartimento más pequeño que llevan adelante con otra sustancia o la misma, o si quizás explotó algo ajeno a todo esto y que estaba cerca de la cabina. Juan Cruz, trabajá tranquilo, movete, trasladate ahí. Estamos mientras tanto viendo nosotros las imágenes del momento inmediatamente después del accidente, donde con mucha claridad se ve que hubo una explosión. La consecuencia de esa explosión y cómo hay un camión que se salió totalmente de la guarda de contención de la Panamericana. Claro. El otro tanque, el otro camión que transporta el butano atravesado. Uh-huh. Y a ese tercer camión que dice Juan Cruz que también tuvo participación en este incidente de tránsito o accidente, depende de cómo haya sido, que no se lo ve, que debe estar detrás de esa cortina de humo. No, y es importante también, viendo esta imagen, ver cómo hubo por lo menos un milagro, ¿no? Que fue que las llamas no alcancen las sustancias que están acá dentro del tanque, ¿no? Porque podría haber sido el tanque ese. Muchísimo peor. Naturalmente, sí. Eso es lo. Esta imagen es la que nos permite entender por qué decimos que hubo una explosión. Porque muchos dirán, no, pero se lo entero, ¿qué explosión? No, hubo una explosión. La explosión hizo que no puedan salir de la cabina, conductor y acompañante. Mm. Pero, claro, lo que todavía no está muy claro es. ¿Qué ocurrió con el gas butano que transportaba? Si es que transportaba gas butano, capaz que estaba vacío el tanque. O sea, esa parte todavía no está clara, ¿no? Y bueno, es cuestión de esperar. Por el momento, Juan Cruz, ¿no hubo información oficial de parte de la empresa o sí? Y te hizo caso, Juan. Justamente para que vean lo que quedó. ¿Sí? Ahí me escuchan. Sí. Bueno, perfecto. No, queríamos mostrarles justamente con nuestro camarógrafo cómo quedó parte de la cabina totalmente incendiada y puedo llegar a responder parte de la pregunta que hacía Diego en el piso, cómo fue que de milagro no explotó este tanque y tiene que ver por la rápida accionar, el rápido labor de los bomberos voluntarios de Campana que con tres dotaciones de bomberos apagaron rápidamente lo que habría sido un daño aún mayor, pero realmente tenemos que contar que se han perdido dos vidas, producto de un fortísimo accidente. Todavía no sabemos si se trata de una falla mecánica o más bien de una situación humana. Porque recién hoy en la salida anterior se manejaba la hipótesis de que el conductor que ustedes ven de este camión que quedó en la zanja y que salió ileso, esto hay que decirlo, está en total estado de shock y que estuvo hasta hace por lo menos 40 minutos, no quería hablar con nadie, fue trasladado al hospital para el chequeo general, por supuesto que hay que hacer, pero salió prácticamente ileso, estaba en llantos, no podía creer lo que había pasado y se le quiso preguntar si se había quedado dormido, como fue lo que primero se había rumoreado, o si tenía una cuestión técnica, mecánica el camión, que lo que hizo justamente es perder
el control de este rodado, impactar lo que hace en las barras de contención y pegarle de lleno a dos camiones, y a un tercer vehículo que ustedes nos ven, que es uno de color beige, que sí tienen en la imagen de la producción, que también se salvó de milagro el conductor de ese vehículo. Estamos, y ahora, para mayor precisión, ¿qué kilómetro la Panamericana es? Bueno, mirá, nosotros estamos ubicados en el kilómetro 71 de la Panamericana. ¿Qué localidad sentido es? A lo que es, esto es Campana, esto es Campana, sí, esto es Campana, claro, ramal Campana, kilómetro 71 de la Panamericana, esto es sentido Campana hacia la capital federal, para que tengan ustedes una referencia, justo frente al parque industrial de Campana. Y tenemos que lamentar justamente el fallecimiento de dos personas, los dos conductores de esta empresa de Liquigas, y me cuentan también que hay otra persona que se encuentra en gravísimo estado en el hospital municipal de Campana. Y a todo esto, el tránsito está interrumpido por lo que vemos en la vía principal. Claro. Está interrumpido en su totalidad, ¿no? Hay una colectora por ahí cerca. ¿Se sabe cuánto tiempo más van a seguir los camiones ahí? Lo que ocurre, Diego, que han decidido cortar por toda esta situación que se ha generado a partir de las 11:30. Primero lo que es este carril que da desde Campana hacia la capital federal. Pero en un momento habían cortado también los dos carriles que va desde Capital Federal hacia Campana, justamente para colaborar con la remoción de todo lo que ha generado este fortísimo impacto. Reiterar entonces la información, nosotros estamos ubicados en Panamericana, kilómetro 71, sentido Capital Federal, donde ha ocurrido este choque múltiple y ha fallecido los dos conductores de esta empresa de gas licuado, Liquigas, de gas butano, digo mejor, y que tenemos que hablar que hay una persona que se encuentra en grave estado y se encuentra en el hospital municipal de Campana. Un accidente gravísimo, a donde todavía la policía científica y especializada en este tipo de situaciones tan delicadas está trabajando en el lugar. Esto es en Campana, así que si por algún motivo tienen que trasladarse desde esa localidad hacia la capital federal, sepan ustedes que la interrupción al tránsito es total a esa altura, que hay muchas complicaciones, por supuesto que pueden ir por la colectora, pero que con el correr de las horas esto no va a alivianarse, sino por el contrario, como el saldo fue mortal, fue trágico, las pericias son mucho más duraderas sobre la traza de la Panamericana, y además la complejidad de un camión que traslada gas butano precisamente es lo que hace que todavía estén trabajando en el lugar. Ya vamos a volver con Juan Cruz.